Él es uno de los mejores percusionistas de la República Dominicana. Alegre, virtuoso, talentoso. Para mí es un honor recibir hoy en 10 preguntas a Isidro Bobadilla. Gracias por esta invitación. ¿Qué decirte? Ya me emocionaste arrancando. ¿Cuándo se da cuenta Isidro Antonio Bobadilla Carmona que tiene el don de la música? Bueno, yo te puedo decir que siempre lo cuento esto. Yo entré por accidente. Yo andaba cuando, entre mis 12, 13 años más o menos, yo andaba detrás de una muchachona que era parte de un coro que fundó el maestro Alcide Calderón, que en paz descanse, y la audición la hizo el hermano Alfredo Morales, que dirigía el coro estudiantil. El coro se llamaba Coro Juventud Alegre, de la parroquia San Carlos. Yo era monaguillo, ahí había una muchacha que me encantaba, y yo fui a audicionar para el coro. Audicioné en los barítonos y no pegué ni una. Y le dije al percusionista, se llamaba Diógenes, o se llama, espero que esté vivo, y le mando un saludo si está viendo esto. Y le dije, yo necesito que tú me ayudes porque me van a sacar del coro. Yo no la pegué cantando. Yo vi la cara del hermano Alfredo Morales, que puso una cara fea cuando yo canté, y en las otras caras, cuando cantaban, se sonreía. O sea, que la voz mía no gustó. A mí me van a sacar. Dame algo, ayúdame en eso, que yo me quiero quedar en este coro. Y él cogió una clave y me dio, y iban a ensayar Primaveral, una criolla, y me enseñó ese toque. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y yo lo hice. Y el hermano Alfredo Morales creyó que yo era percusionista. Nada más por yo haber hecho eso y lo acompañé. Yo acompañé Primavera. Y el hermano Alfredo Morales le dijo, ah, pero usted toca percusión. Me dice, que se quede en la percusión. Yo dije, aleluya. Me le colé al hermano Alfredo. Y Diógenes me dice, mira, yo creo que tú tienes talento para tocar percusión. Ve por mi casa. Y yo te enseño, yo te comienzo a enseñar, yo no sabía tocar nada. Lo único, como dijo, si tú pudiste seguir la canción entera en esa criolla, él me dijo, así mismo, me dijo, yo pensé que en cualquier momento tú te ibas a salir del tiempo, que tú ibas a hacer un disparate y yo no iba a poder hacer nada contigo. Pero tú la seguiste entera y no te saliste y mantuviste el ritmo. Y esa canción era clave para arriba y para abajo. Ve a casa que yo te voy a comenzar a enseñar. Y comencé a enseñarme los primeros toques de conga y eso. Y unos toques de bongo y me colé en el coro. Después comencé a participar en un grupo de nueva canción que se llamaba Sendas, con Iván Carbucia, César Arjona, Tony Gutiérrez, no me acuerdo, Elvin, eran varios. Esta muchacha, no me acuerdo, tan bella, que cantaba tan lindo. Bueno, éramos un grupo de nueva canción. Habían entre ellos militantes del PLD en esa época, que eran circulistas y todo eso. Llegamos a participar en el festival en Casa de Teatro, junto a Convite, junto a Amadora, junto al grupo Tregua, junto al grupo de que tenía Pimbián en Santiago, el grupo Nueva Forma con Zona Silvestre y eso. Participamos en varios festivales y en varias actividades. De ahí yo conozco al maestro Fradique Lizardo y me invita a formar parte del Ballet Folclórico Dominicano. Y me invita como lo último. Fradique me presenta como que yo no sabía tocar ni un solo golpe de folclore, yo no sabía nada. El Ballet Folclórico me aplaude y todo cuando me presenta a este señor Isidro Bobadilla, que es un gran percusionista y que se va a encargar de la percusión del ballet. ¡Uah! Y yo fui y me le acerqué y dije, maestro, yo no toco nada de eso. Y él me dijo, como ahora me acuerdo, ah, está imprescindible. Y comencé a aprender los toques folclóricos de los diferentes patrones y ritmos de la República Dominicana. Trabajar con Fradique para mí me abrió un surco, como dice Coronel Aquino. Mis inicios y mi inspiración para yo ser percusionista overall, el responsable de Coronel Aquino, hijo, y siempre cuento esto, mi prima Katiuska me llevó a un ensayo que tenía, creo que se llamaba 4+1 el grupo, con Guillo Carías, Maridalia, Wellington, Cuquito Moré, Manuel Tejada, Guarionés Aquino, creo que tocaba también
no sé si era César Sánchez o era, ¿cómo se llama este otro guitarrista que vive en Los Ángeles? No me acuerdo su nombre ahora. Era un grupo de muchachos que ensayaban en un garaje. Y yo vi a Coroné, aquí nos dijo sacar cosas, cacabel, enciendo, cuántas cosas. Yo me volví loco, yo era un niño, yo tenía como algunos 12 o 13 años. Coroné era bien joven también, algunos 15 o 14 años también tenía, porque no nos llevaba mucha edad. Y eso a mí me voló la cabeza. Pero ya mi trayectoria comenzó a marcarse con Fradique. Como te contaba, Fradique tenía eso muy interesante, que era que tú tenías que investigar. Por ejemplo, si íbamos a conocer sobre el Bambulá, íbamos a Samaná, fuimos a donde Bertilia Peña, a conocer los toques con los tocadores de ahí a ahí, grabábamos unas grabadoras de todo el tamaño, de cassette. Si íbamos a Baní, a La Verea, donde la familia de Amancia Pérez, a investigar la zarandunga de Baní, aprendíamos los toques de ellos, la bomba, la capitana, la jacana, todo eso. Así mismo como pasó, por ejemplo, para el carabiné y la mangulina, íbamos al sur. Si era un priprí, íbamos al este. El gagá, íbamos a los batelles. Enciendo cosas. Después me tocó un trabajo bien interesante que se llamó un estudio de revalorización de la cultura dominicana con Martha Helen Davis y María Teresa Amelfi. Wow, lo tengo en la boca, Tommy García. Pero después Tommy se salió, no pudo, tenía mucho compromiso, pero era otro de los que trabajaba en la investigación. Esto fue bien interesante y es una pena que se perdió, lo puedo decir aquí, no sé si se perdió, pero lo entregamos al Archivo de la Nación, al Archivo de Música Dominicana, y nunca se hizo nada con eso. Pero era un estudio que recogió juegos folclóricos infantiles, canto de trabajo, salve, costumbres, juegos populares en todo el país. Nosotros trabajamos tratando de recopilar y recabar la mayor información posible de la cultura dominicana. Nos pasamos 3 meses en eso. Me costó la UAS, eso, y un rebú con mi familia de todo el tamaño, porque no se entendía. Para mi mamá, cuando yo compré mi primer tatabal, y este es uno de ellos, yo me estaba volviendo loco. Incluso hay una historia más o menos graciosa, que cuando me llegaron los atabales a Nueva York, yo mandé a buscar 3 atabales, ese es uno de ellos, es el palo mayor, el más grande. Lo fui cortando por razones de viaje y razones de que me lo desbarataban porque en la aduana lo largaban, pero bueno, no estamos aquí para criticar eso. Mi mamá decía que llegaron unos troncos envueltos en unos caribe que me llevaron a Nueva York. Mi mamá oía que yo hablaba por fonía en la mata de Farfán, lo hizo Millón, un artesano, y era por fonía, era así mismito. Yo llamaba a un sitio, de ese sitio con un cemento se comunicaban en el paraje donde estaba, en la mata de Farfán, Millón, y él se comunicaba con nosotros hasta que yo lo conseguí. Mi mamá pensaba que yo estaba comprando una jipeta o algo así, ella no entendía. Y cuando llegó eso, yo comencé a llorar y dijo, mi hijo se está volviendo loco. Ese niño no tiene una camisa para el invierno. Y ahí llegaron 3 troncos, uno caribe, lleno de tierra, y él está feliz, encantado. Pero yo soy la culpable de eso, que mi hijo no es normal, porque yo bebí mucho romo en la barriga de Isidrito y él no salió normal. Ella no entendía que esa era mi pasión, los tabales, que yo, para mí, el dinero que yo me ganaba trabajando, lo invertí en la música. De hecho, todavía para mí, yo soy un coleccionista de instrumentos y de discos. Esa es mi pasión, escuchar música y tener instrumentos de percusión. La historia de los grupos que has participado y cómo entras. Bueno, participé mucho, en muchos grupos. Tanto aquí, como te decía, en el Ballet Folclórico Dominicano, llegué a ser director musical. Me tocó una ardua labor porque ahí, por ejemplo, el que tocaba guira no tocaba guira, más nada que guira. El que tocaba una tabana más tocaba ese solo tabal y no tocaba tambor. Entonces éramos como 10 percusionistas para tocar 3 cosas. Y yo traté de que todos aprendiéramos a tocar todo. De que el que tocaba tambor también aprendiera a tocar guira, balsié, atabal, etcétera, etcétera, en los diferentes ritmos.
Como te digo, me tuve el privilegio de formar parte de muchísimas orquestas, en la orquesta Jorge Tavera, Manuel Tejada, Acompañar Sola Silvestre, Maridalia, Víctor, Pavel, Núñez. Muchas veces entré por referencia, muchas veces entré por enllavadura, como dice, mira que hay un muchacho, que él toca bien. Por ejemplo, toqué en Nueva York con un grupo de Perico Ripiá bien interesante que se llamaba José Quesada y los Cinco Diablos, que decía, él es muy buena gente, pero yo no sé cómo toca, vamos a probarlo. Y me probaban y de repente ellos consideraban que podía tocar. Me tuve el privilegio también de formar parte de los Salsa Refugees, de un grupo de merengue jazz de Mario Rivera en Nueva York. Esto fue bien interesante, porque ese sí fue un challenge, ese sí fue un reto para mí. Porque la primera vez que me llegaron donde él, era un Cool Jazz Festival en Nueva York. Él estaba tocando, a mí me llevaron al camerino. Y él me brindó la oportunidad de tocar ahí mismo. Él me dijo, ¿tú andas con tu tabora? Yo dije, no, yo lo tengo en mi casa, tú no tocas nada. Y yo, oye, este tipo. Me dijo, ve por mi casa. Yo fui a su casa, llevé la tambora y me puso una canción interpretada por Billie Holiday que se llama April in Paris. Yo no sé si tú te lo has oído. Que se llama April in Paris. April in Paris. Tararara. Y me, hizo, me dice, ha de ser un merengue. Y yo le dije, oh, maestro, sí, grábemela. Y yo, ¿se la puedo tocar? Yo me la llevo para mi casa, la practico. Me dice, no, 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 no. Si yo soy ahora mismo un productor que te va a dar $10,000 por tu acceso, ¿qué tú haces? La toco. Y me dice, pues eso es lo que yo quiero en mi banda. Tócala ahora mismo. Conviértela en merengue. Y me dice, en mi banda yo quiero artistas que estén preparados para hacer eso, para convertir una canción como esa, que es un blues bien lento, súper suave, un swing, en merengue. Si tú la oyes, y la verdad, y la tocábamos, de hecho. Para mí él me brindó, me abrió una puerta muy grande, porque además me exigía que fuera con todas las percusiones. Él me decía, ¿y la ferretería esa? Tráeme la ferretería completa. No me dejé nada, yo llevaba Jesín, porque por ejemplo, había una escena, hay una historia muy interesante de Guarione Aquino y yo en el Teatro Nacional con una pieza que tenía del Ciclón David, Jorge Tavera, y nosotros llevamos una Jesín para escenificar el ciclón golpeando, tú sabes que de barata casa y todo eso. Y cuando nosotros llegamos a la Sinfónica con esta Jesín, dijeron, ¿pero qué es esto, señor? ¿Esto es un instrumento? Y yo llevaba, yo tenía dos planchas de esa de hojalata, que la llevaba a los conciertos con... Y cuando yo no la llevaba, Mario Rivera me decía, tráeme la ferretería entera, no me dejes nada, que aquí tú eres un artista, tú no eres un simple músico, ni eres un simple percusionista, ni eres un ganapán, aquí tú no estás por el dinero. Y él tenía una cosa muy bonita, no se usa mucho ahora, pero en esa época él cobraba igual que los músicos. Si nos pagaban $80 a cada uno, Mario cobraba $80 también. Bien interesante, le decía a nosotros. Y otra cosa bien interesante, se filmaban los conciertos. Por eso le pusimos la escuelita al grupo de Mario, porque para tú cobrar, tú tenías que ir a la casa de él y ver el video como tú tocaste y nos autocriticábamos. Y después era que te pagaban. Después, si tú no veías el video, tú no cobrabas, hasta que tú no veías el video. Era bien interesante eso. Pasé por muchos grupos, llegué a tocar con grandes artistas en Estados Unidos, te puedo decir. Llegué a tocar con Laurie Anderson, por ejemplo. Llegué a grabar para Paul Simon. Tengo una historia bien bonita con lo de Paul Simon, que al mismo tiempo que me llamó 440 para trabajar, yo había sido seleccionado en un grupo de 11 percusionistas para trabajar con Paul Simon. Me probaron, él le gustó y yo tenía que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de ir para 440. Juan Luis me dijo, piénsalo bien. Te puedo decir que Dios y la vida me regaló que estuvimos una vez en Barcelona, en un escenario, en el mismo sitio donde había tocado Paul Simon. Y Juan Luis me dijo, bueno, apriétense los pantalones, señores, porque me contaron que Paul Simon estuvo en este escenario hace una semana y solamente fueron 5,000 personas. Yo no sé qué va a pasar con nosotros. Y nosotros lo reventamos, fueron 15,000 en una plaza de toros. Y me acuerdo como ahora, mira, me engranó. Yo subí a la habitación de Juan Luis y le dije, tú ves que tú eres el Paul Simon de mi país.
él se murió de la risa. Yo subía siempre con unas gracias y eso. Y yo le dije, para mí tú eres como el profesor Memo Pamín. Para mí tú eres uno de los más grandes compositores. Así como el profesor Memo es un gran compositor norteamericano. Tú eres un gran compositor y para ese tiempo estaba como comenzando. Era la primera gira de Bachata Rosa, que fue un éxito total y rotundo. Déjame decirte. Eso te lo puedo contar. Y he trabajado con muchísima gente. Me ha tocado trabajar también, hacer música para ballet. Hice un ballet que se llama Lluvia. Tengo historias bien interesantes, por ejemplo, con este instrumento. Este instrumento, después fue que le pusimos llave. Antes se atezaban con candela. En la casa de Manuel Tejada, grabando una vez una pieza, salió la mamá de Manuel, doña Nelly, me van a quemar el jardín, yo con unos Caribe, con unos periódicos, quemando por afuera el atabal para que se atezara. Después usaba una estufita de esa eléctrica y lo calentaba ahí. Y después vinieron las llaves más modernas y salimos de eso. Me imagino que has hecho cientos de grabaciones. He grabado muchos. ¿Recuerdas alguna en especial? En La Cuquillita yo toqué el cencerro. Ahorita me gustaría mostrarte el toque que yo hice. Y yo juraba que yo era uno de los primeros que estaba poniendo el cencerro a un merengue de Perico Ripiao. Y después escuché a Ángel Viloria y me di cuenta que no, que el cencerro se ha usado desde hace mucho tiempo. Incluso Jerry Ventura, en el merengue popular, lo usó mucho. Y Sergio Vargas también, y muchísimos otros merengueros. Incluso el atabal también, por ejemplo, Quinito Méndez, puedo decir que lo usó. También, y Juan Luis, claro, por supuesto, grabó merengues que fueron exitosos, como Ojalá Que Lleva Café, que tiene atabal muy, muy, muy presente. A Pedir Su Mano, Si Tú Te Vas, por ejemplo. En el mismo Guavaveri se usaron atabal. Hay muchísimo merengue que Juan Luis usó. ¿Dominas todos los instrumentos de percusión? No todos, no. Pues manejo algunos cuantos, pero no todos, no. ¿Cuáles no dominas? Bueno, te puedo decir que los timbales yo no los domino, la batería yo no lo domino. El vibrafono no lo toco y tomé un curso, pero de dominarlo, imagínate tú, lleva mucho trabajo. Uno de mis últimos retos, y gracias a Dios lo sigo practicando. Me cogió con tocarlo con cuatro malletes, que es bien complicado, pero de repente yo comencé a hacer un ejercicio que el maestro Gary Burton dio, que dijo, aunque usted no lo sepa tocar, póngase viendo un juego de basquetbol, viendo un juego de pelota, y comience a articular con los cuatro malletes para que se acostumbre, porque si no te acostumbra, después no lo puede manejar. Después tuve el privilegio de tomar un curso en Berkeley de improvisación, y de ahí eso también me abrió el caco mucho, porque aprendí que no en todos los lados se repica. Nosotros los percusionistas debemos de aprender también la transición y dónde ser oportuno, dónde ser no. Te puedo contar de que hay un percusionista que Tania María admira mucho y me cuestionó un día. Me dijo, Bobadilla, tú te has preguntado, somos muy buenos amigos. Yo le digo, madrina, le decíamos la mía madrina a Tania María. Tuve el privilegio también de grabar con ella y de jugar mucha baraja. Nos encantaba jugar romiján y canasta. Y ella me dijo un día, tú tienes idea de por qué habiendo tantos percusionistas en la ciudad de Nueva York, yo llamo a un guaraní aquí, no hijo, de Santo Domingo. Y yo le dije, bueno, tú eres muy amiga de Michael Camilo, Michael y él son compadres, él es muy buen percusionista, es un músico muy talentoso. Me dice, no, la mayoría de los percusionistas de Nueva York compiten con los solistas. Y en mi grupo, yo soy la solista, yo soy el lead. Y los percusionistas me caen atrás y eso no es lo que yo quiero. Y Guarioné es sideman. Hay que aprender a ser sideman, a acompañar. Y tú vas a tener tu momento de hacer un solo. Pero si lo que te toca hacer, eso es lo que te toca hacer. Como por ejemplo, si te toca en un triángulo hacer king, eso era lo que llevaba, ese era el detalle, el color que llevaba eso. Si tú haces, lo va a dañar. O lo va a ensuciar, como dicen por ahí, en el argot popular
de la música. Entonces, los percusionistas también tenemos que aprender a no ser bici, como decimos, a no querer llenar siempre. Hay su momento donde tú vas a tener un solo, una oportunidad, como lo dijo Guillermo Cordero. Una vez que nos reunió a los percusionistas, estábamos tocando un show, y nos dice, yo quiero que ustedes me hagan un sacaplauso. Y nosotros nos miramos así toditos. Todos los percusionistas, estábamos con Ené, David Almengó, Julito Figueroa, un grupete. Creo que estábamos tocando, era Mandé, en el Teatro Nacional o en Bellas Artes. No recuerdo bien qué escenario era. Pero éramos un grupo de percusionistas. Él dijo, yo quiero un sacaplauso. Y nosotros nos miramos, pero ¿cuál es el sacaplauso? Y él nos dijo, cuando ustedes hacen cutuplá, 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 y la gente aplaude. Que es como un break. Sí, hay momentos que hay fraseo conjunto, que hay break, que hay destreza, que hay virtuosismo, pero eso no es siempre, sobre todo cuando tú estás acompañando. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso y con los volúmenes también. Porque, por ejemplo, también uno muchas veces se emociona y quiere tocar por encima de los otros. Ya, gracias a Dios, hay mucha tecnología y te pueden bajar, pero antes nosotros éramos fuerza incontrolable. Mario decía mucho eso. Y Fradique, por ejemplo, decía que levanten la mano al percusionista. En lo que yo hablo, tengan la mano así. Porque él decía que nosotros no podíamos estar quietos, que era siempre haciendo algo. Y es verdad, somos muy inquietos. ¿Tu experiencia en la radio y en la televisión? Bueno, en la radio fue bien interesante. En la radio yo tenía un programa que se llamaba El Boba y Tú, que era primero un programa clandestino con... mi amigo ido de tiempo, mi gran hermano Jean-Louis Jorge, teníamos una chercha, un relajo. Él tenía una emisora imaginaria que se llamaba Radio Angelita Primera, y ahí yo tenía una sección que se llamaba El Bobitú, que era de consejos para la mujer, y nos mandaban dique carta. Era todo imaginario, era una chercha en fiesta, nosotros relajamos. Pero de repente Juan Luis, cuando hizo Viva, me dio la oportunidad y le pusimos el Boba y Tú con la Google, que era Patricia Gil, que hacía la voz de una niña excelente, una muy talentosa, y escogimos poner la música del mundo. Yo escuché en un programa que me emocionó, en una entrevista que tú le hiciste a Mikey Rodríguez, que él dijo que aprendió a escuchar mucha música. A mí siempre me ha encantado escuchar música del mundo, de todos los lados, y ese programa me dio la oportunidad a mí de poder ponerla, de poner, por ejemplo, una música de Argentina y después poner una música de Malí, o después de poner una música de México y otra de Estados Unidos, o poner una canción gospel y después otra árabe, y después poner una música del Congo, ¿tú entiendes? Y mostrar a la gente que hay mucha diversidad, que hay de todo, ese gran abanico. Y me he encontrado con cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo tocando una fiesta con la Boba Banca, hay que mencionarla aquí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Hay que mencionarlo, muchachos. Bueno, y como te digo, me encontré en una fiesta que yo tocaba con la Boba Banca, una muchacha que me dijo, ay, déjeme decirle que yo lo conozco a ustedes de niña. Digo, me dice, sí, y por la radio, yo no sabía cómo ustedes eran en persona. Digo, ah, me dice, ¿por qué? Me dice, porque mi papá todos los domingos nos obligaba a escuchar su programa. El Boba y Tú, y déjeme decirle, me llegó a encantar. Digo, muchas gracias. Me encontré con cosas bien sorprendentes. Yo digo que Juan Luis y los que trabajamos ahí, estábamos adelantados al tiempo, porque mira, ahora mismo se oye en Spotify, en el mismo Apple, ahí lo que nosotros hacíamos, shuffle, la música del mundo, y que se ponía de todo. Y contribuimos, yo creo, un poquito con el acervo cultural y musical de la República Dominicana, con aquella emisora. No dejó dinero, teníamos pocos patrocinadores, era un lío. Todos los meses, lo más que yo llegué a ganar ahí fueron como 2.000 o 3.000 pesos dominicanos, algo así. Encontré mucha gente que me ayudó, te puedo mencionar Barra 1, te puedo mencionar el Banco Ademi, varias gente me ayudaron muchísimo, nos patrocinaron, pero no era suficiente y era difícil, porque tú sabes que las emisoras con dinero. ¿Cómo conseguían la música? Ah, bueno, eso era bien interesante. Yo tenía una discografía muy grande, siempre me ha encantado comprar mucha música. Y tenía desesperado a todos los amigos míos
que tenían música, cogiéndole los discos. Incluso el mismo Juan Luis, yo iba a la casa de Jorgito Selman, iba a la casa de Carlito Fernández, iba a la casa de Félix Germán, José Amable, Frometa, el mismo Juan Luis. Siendo amigos que yo sabía que tenían discos, yo iba y lo defalcaba. Y me lo prestaban los discos y después era un lío para devolvérselo. Habían algunos amigos que tenían los discos marcados, me decían, los discos míos están marcados, mándame, que le ponían una eléctrica a los CD. Yo tenía todo el mundo desesperado pidiendo discos prestados, porque imagínate tú, toda la semana tú poner música del mundo era bien difícil. Y de repente mi discografía se acababa. Pero siempre conseguía, siempre salíamos camino. Y de repente comenzaron gente a contribuir y a llevarme discos. Mira, ven a oír esto que yo traje. Esta música de Brasil. Y de repente conseguí muchísima música. Y gente colaboradora que me llamaban. Por ejemplo, Colombo. Una vez yo puse una música de Café Tacuba, que yo no sabía lo que era. La Chilanga Banda. Y él me dijo que ese era el caló de Tepo, un dialecto que se hablaba en Ciudad México, y me llamó y me orientó, y hacíamos entrevistas. Era bien gracioso, era bien interesante el programa, me encantaba. Voy a aprovechar tu presencia y preguntarte sobre algunos patrones con el Atabal y nos des algunas explicaciones y luego regresamos aquí a la mesa. Bien. Ok, perfecto. Yo quiero que hablemos del patrón del atabal en el merengue. Hay varios patrones que se usan. Te puedo comentar que, por ejemplo, en Ojalá que llueva café, se usa un patrón que es más o menos como... que es de los palos. Pero hay un patrón que se hizo... muy, yo diría que amarró muy bien y lo usamos todavía, que en Buscando Visa, un patrón que hace como así. Machea perfecto con lo que hace la conga y con lo que hace la tambora. Porque una de las situaciones o como, como reto que yo puedo decir que yo tuve cuando entré en 440 era machear con algo que ya estaba compacto. Chichi Peralta, Juan de la Cruz, Chocolate y Yapo ya estaban amarraditos. O sea, yo meterme ahí era duro. Fue un reto, pero fue muy bonito. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo todavía. Y se fueron acomodando los patrones. Te puedo decir que también... Juan Luis insistió mucho en que fuera el sonido de la tabal. Yo primero comencé tocando una conga grave para machear con chichí en la conga, para que no se armara un reperpero, como decimos los músicos, porque no sonara purrum o no se ensuciara, sino que fuera un patrón que se acomodara. Y hay varios patrones, no hay uno solo en específico, eso sí te puedo decir. Por ejemplo, hay combinaciones en A Pedir Su Mano. Vamos a suponer, hay una combinación en Qué Vale la Pena, también en otra combinación, donde yo uso un agogó o uso también una clave y tocando la clave toco con una mano el atabal. O sea que yo fui tratando de adaptarme a algo que ya estaba empatadito, déjame decirte, porque eso sonaba, cuando yo lo vi yo decía, Dios mío, ¿dónde que yo voy a caber? Pero fue bien interesante y lo que me abrió la puerta a mí fue tocar Cencerro en Woman del Callao, que no lo tenía. Si tú lo oyes en la grabación original, no lo tenía. Chichi Peralta me invitó, yo vine una Navidad de vacaciones de Nueva York, y Chichi Peralta me invitó a subir a tocar, precisamente en Woman del Callao, y yo con un cencerro hice algo como esto. Y a Juan Luis le encantó, y me colé. Pero ese toque viene del compa, del merengue haitiano. ¿Qué pasa? Ese toque también yo lo usé en La Coquillita. ¿Qué hace? Para
saqué el yo. ¿Ok? Yo salí de esa grabación que yo dije, me la comí. Soy de los primeros percusionistas en ponerse en cerro en el Perico Ripiao. Y después, como una semana después, yo escuché unos merengues de Ángel Viloria. Y ahí mi miedo se me cayó el labio. Dije, no, Bobadilla, tú no eres de los primeros. Ángel Viloria ya usaba charanguero y el cencerro en el merengue desde mucho más atrás. Yo ni había nacido cuando ya lo usaban. O sea que ahí se me cayó esa ínfula. ¿Tiene alguna otra relación el atabal con algún patrón del merengue o de la tambora? Sí, guardan relación. Incluso hay un merengue folclórico que es un merengue de atabales. Se usa mucho en el sur. Por ejemplo, hay unos festivales que todavía yo creo que celebran. Creo que se llama Club Sol Naciente en San Cristóbal. Y tocan merengue de atabales, que son tres atabales, un acuagüete, un adulón y un palo mayor, como este. Y el palo mayor tiene un patrón que hace como esto. Nosotros, o Juan Luis mejor dicho, usamos ese patrón en un merengue que se llama Si tú no bailas conmigo. La luna ta ta tarira pa 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 para pa 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 pa. En el canto me guayé, ¿verdad? Lo usamos bien lento, pero hay un merengue de atabales folclórico donde el atabal, donde nada más tambora, atabal, guira y vamos para allá. Y esa parte es como si fuera el bajo, como la parte gorda, porque los otros van. Y la tamborita, algo así. Como percusionista, ¿tu opinión del origen del patrón de merengue de tambora a lo maco? Bueno, yo escuché una vez decir a los hermanos Rosario que a lo maco, que ellos fueron los precursores de eso, ellos esos toques los sacaron de los toque de palo o atabales que ellos oían en su pueblo. Tiene mucho sentido. Pero ¿qué pasa? También hay otro toque que es el de la guaracha que hace. Es muy parecido al de los macos. ¿Ok? A ciencia cierta eso no se ha investigado. Si hay alguien que lo ha investigado, yo lo exhorto a que lo publique. Pero los toques de los atabales, primero comenzando, como yo lo conocí en el ballet folclórico del maestro Fradique Rizardo, se dividían por regiones. Por ejemplo, la parte del este del país tiene unos toques, la parte del sur tiene otros toques, la parte del norte tiene otros toques. Se caracterizan por tres toques específicamente. El alcahuete que hace este toque. El adulón o el segundo que hace este toque. Y el palo mayor que hace este toque. ¿Ok? Entonces, esos tres hacen una combinación. Esa combinación entre ellos se parece mucho a lo que hacen los tambores batá de Cuba, ¿verdad? De los yoruba, pero esto no tiene que ver con los yoruba. Yo digo que se parece mucho en el sentido de que los tambores batá es como si fuera una conversación. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y la familia? Bien, gracias. ¿Y los niños? También. Pues aquí pasa eso también. El palo mayor va dando unos toques y los otros dos contestan. Y contestan a una velocidad impresionante, ¿entiendes? Y los otros dos van contestando al mismo tiempo de seguir tocando. Y van a una velocidad impresionante. Porque son fiestas, ¿entiendes? Hay muchas que son fiestas religiosas, hay otras que son fiestas de trabajo, hay otras que son fiestas, celebraciones de fin de cosecha, por ejemplo. Porque también es otra cosa, se han encasillado mucho los atabales con la brujería y la santería y todo ese tipo de cosas. Pero hay cantos de trabajo, hay salves, hay de todo. Y con los atabales, como te contaba, hay un merengue de atabales, que es merengue con atabales.
Tu opinión del Pacumpla. Del... Bueno, eso se lo inventaron, lo respeto, es arte, no me voy a... Pero yo creo, y ojalá podamos volver a lo bello de la polirritmia de la música dominicana. ¿Qué pasa? La música dominicana, hay una fusión, ¿verdad?, de la colonización europea con la esclavitud africana. Vinieron esas dos culturas, se fusionaron. Pero ¿qué pasa? La cultura africana es sumamente rica, sumamente polirrítmica. De ahí es que yo estoy en contra de gente que dice que el merengue viene del paso doble. Pero hay una polirritmia ahí. ¿Cómo tú lo explicas? En la música europea hay muy poca polirritmia. Casi siempre todo es un ritmo. Si tú, por ejemplo, le coges el vals, tam, pararara, pi, pa, pa, pa. Aquí no, aquí va uno. ¿Tú entiendes? Y hay una combinación entre todas esas cosas. Y ojalá podamos volver a eso, porque ¿qué pasa con el Pacumpla? Vamos todito haciendo eso. Tambora, guira, conga, todo el mundo junto. Bombo, pum, 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 pum. Entonces, de repente, se ha perdido esa conversación que había entre esos patrones de los instrumentos de percusión en la música dominicana. Que yo creo que lo bonito, pero no lo critico, eso para que estemos claros, porque esto yo sé que va a salir en las redes y ahorita comienzan a acabarme. Pero en verdad, yo creo que debemos de seguir cultivando la polirritmia, que es muy bonita, es bien interesante y es parte de la música dominicana, de nuestra herencia. Patrones creados por Isidro Bobadilla en el Atabal. Yo no puedo decir que yo he creado patrones. Yo he contribuido, por ejemplo, con breaks, con fraseos conjuntos que hemos creado en 440. Por ejemplo, te puedo decir que ese toque yo lo incorporé, salió un día y lo armamos toditos. Eso yo lo incorporemos de esta parte. Pero son fraseos conjuntos, los hemos todos al mismo tiempo y es como un break, como una introducción o como en el medio, tú entiendes, un puente para hacer otra cosa. Patrón específicamente, yo no creo que me he inventado nada, no he llegado tan lejos. Me gustaría poderme inventar algo, pero imagínate tú. Por ejemplo, eso. Eso yo no me lo inventé, eso es del Gagá. Eso tampoco yo me lo inventé. Tampoco yo me lo inventé, no es verdad, ni eso, no es verdad, ni él, yo no me inventé nada de eso. Y algo que le dice Musungo, que me han preguntado mucho, yo escuché una vez un señor y dijo, tócale Musungo, y hacía esto. Y le pusimos Musungo a ese frotado del dedo con el tambor, pero eso es muy usual. Eso se usa mucho en la percusión, de frotar un dedo y sacar ese golpe. En la zarandunga de Baní, ahí el tambor del medio, hay un toque que hace eso. Tendría que ser un cuero más finito, por eso no me sale. Y me mojo el dedo para eso mismo, para poderlo frotar y que salga ese sonido. Porque si te rebala, te guayate. Te voy a preguntar por dos amigos tuyos para que me dejes saber qué fueron ellos para ti. Okay. Catarey. Uf. Fue un gran amigo. Una persona muy humilde, muy sencilla, muy hijocosa, como siempre. Eso de os y vayas. Catarey tenía algo muy particular, siendo un virtuoso y un gran músico. Catarey iba mucho al ballet folclórico. Y nos preguntaba por los toques. Me haga un yayo, enséñame este toque. Y yo decía, ¿cómo? ¿Catarey quiere que nosotros le enseñemos un toque? Este tipo es un monstruo. Tuve el privilegio de hacer un concierto que doña Chiqui Vicioso de Despradel, en ese entonces, nos ayudó en casa de teatro y le puso 5 conciertos, éramos 5. Y nos ayudó muchísimo.
Claro, una persona como ella, una pluma grande del país, yo tuve el privilegio en esa época, porque Casa de Teatro, hay que decirlo, fue la casa de todos nosotros. Y creo que Freddy Ginebra, y lo digo aquí, y si está mirando el programa, un gran abrazo, el padre de la cultura dominicana. Casa de Teatro le abrió la puerta al ballet folclórico, a todos los jóvenes, ahí todo el mundo, pintores, escultores, de todo íbamos, nos reuníamos allí. Y yo hice un concierto que se llamó Sin Concierto, que estábamos Cataray, Guernet Aquino, Ramoncito, Pimentel, que en paz descanse, Bonnie Raposo, que en paz descanse, José Maduro, Bruno Ransom y un servidor. Éramos cinco los percusionistas y los invitados eran Cataray y Guarioné, que entraban en una pieza que se llamaba Rebú en la Duarte. Ellos se inventaron algo bien gracioso para entrar. Ellos significaron como una persona gesticulando y discutiendo en la Duarte. Y fue súper gracioso. No lo puedo contar aquí porque tenía una parte que era un poquito fuera de tiempo, pero en el escenario quedó genial. Y tocaron con nosotros. Después tuve el privilegio de tocar en los Premios El Dorado con Wellington, Cataré y Guarionés, dirigido por el maestro Jorge Taveras. Y fuimos muy buenos amigos. Y nos juntamos, llegamos a juntarnos en un bar que tenía Zona Silvestre que se llamaba El Consultorio, en la Ciudad Colonial. Ellos iban muchos ahí, yo de muchacho también iba mucho ahí, y lo veía y siempre fui un admirador de ellos y de él. Un gran admirador, y creo que fue el grande de nosotros. Incluso te puedo decir que se inventó un toque en la tambora, que te lo puedo tocar aquí ahora mismo, que hace así. Para mí eso se lo inventó Cataray. Yo nunca había oído eso. Y era un virtuoso grande. Grande, grande, grande. Yo quiero que hablemos de Yapo. ¡Wow! ¡Wow! Yapo era como un hermanito chiquito, papi. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ido a destiempo, para mí un gran virtuoso, un tipo que llevó, como dice el maestro Crispín Fernández, la güira a unos niveles que uno no había escuchado nunca. Muy humilde, fuimos muy pana, ¿entiendes? Y te digo que un hermanito chiquito porque me consultaba mucho, me tocó muchas veces acompañarlo al médico porque él tenía una condición de por vida que desafortunadamente se lo llevó temprano. Y como te digo, lo recuerdo con mucho cariño. Tengo como si fuera un altar, un gancho de güira que él me regaló, que me lo firmó, yo le dije, fírmamelo. Y lo que puso ahí, a mí me emocionó, él no puso su nombre ni nada, de que Yapo, uno, nada de eso, sino por la gracia de Dios, amén. Y ahí lo tengo guardado, un gancho que lo usaba, que me lo regaló. Y increíble, déjame decirte, un gran ser humano y un gran músico. Realmente son gente que nacen uno en mil años, yo diría. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Dios lo tenga en gloria. Vamos a hablar de La Boba Band. ¿Cómo surge? ¡Wow! Eso es bien gracioso. ¿Cómo surge La Boba Band? Yo estaba en una fiesta en Punta Cana y había un grupo tocando. Incluso el líder de ese grupo falleció. Se fue. Y Manolo Despradel, el hijo de Fidelio Despradel, hermano de Mónica Despradel, a quien envío un gran saludo, que digo que fue mi mentor junto con Antonio II Inver, sobrino de mi amigo Oscar Inver,
que fueron los que me incentivaron y me motivaron a armar la Bobobán, increíblemente, me dijeron, mira, voy a hablar con esos músicos que han tocado 4 veces Dolorita y la gente está desesperada. Mira, a ver si pues tocó otro merengue, viejo, porque ya van 4 veces el mismo. Y yo fui a hablar con él y le dije, ven, la gente, que si tú puedes tocar otra cosa, mira, ven, tú no te sabes Juanita Morelos. Me dice, los tigres no se saben eso. Y esta banda la armamos esta mañana. No hay manera, en serio. No. No hay manera, en serio. Ya no podemos tocar más nada. El repertorio que tenemos se acabó y por eso es que seguimos tocando Dolorita. Y yo le dije, la gente está desesperada y me pidió que hablara contigo. Bueno, yo le dije, bueno, Manolo, si quieres que yo pueda tocar Dolorita otra vez. Pero ellos no se saben más nada. Y me dicen, Antonio y Manolo, me dicen, pero ¿y por qué tú no te armas algo? Mira, aquí en Punta Cana cada rato hay actividad. Se presenta la actividad y yo armo un grupo pequeño en Sandy Gabriel, Coronel Aquino, Felipe Sánchez, Roberto Lea, no me acuerdo quién era el bajista, no teníamos cantante ni nada, porque era como un sexteto para tocar un cóctel. Y bossa nova, y música instrumental, tocábamos Chichi Bombón, que yo le ponía Chichi Bombón, se llama Wave, Chichi Bombón, la gente en su cóctel, eso era lo que tocábamos. Pero de repente viene eso, un merenguito, Juanita Morel, para acá, chiqui, 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 chiqui. Y la gente se paraba a bailar. Y el nombre, tú no vas a creer quién se lo puso. Manuel Tejada. Dice, no, pero tú eres la Bobabán. Dice, oye, la Bobabán, ese nombre tuyo, no te salga de ahí. Le pusieron Bobabán porque mi apellido es Bobadilla. Y comenzamos con Bobabán, Bobabán, y de repente comenzamos a tocar fiestas. Y nació en Punta Cana. Yo siempre digo, de Punta Cana para el mundo, pero es que es verdad. Las primeras fiestas fueron en Punta Cana. Y comenzamos a tocar los 31 en Punta Cana, comenzamos a tocar en villas en Punta Cana, y ya hoy es toda historia. Y gracias a Dios me ha tocado trabajar con los mejores músicos de este país. De verdad, son una estrella, a quienes mando un saludo. Y me ha tocado una cosa bien interesante con la Bobabán. Y es que Y no me gusta lo de copy band, porque primero tú estás tocando arreglos de esos de esas músicas originales, y segundo, tú tienes que estar muy preparado, porque una banda como esa, la banda que son wedding band, como dicen en Estados Unidos, que son la banda que es de las bodas, tiene que estar preparado para tocar una recepción, tiene que estar preparado para tocar jazz, tiene que estar preparado para acompañar a un artista. Se nos ha presentado, por ejemplo, que miren, esa fiesta está Julio Iglesias, el bacalao, que si ustedes no se lo saben, y de repente tú andas con un grupo de profesionales, rey, mayor, dale, nos fuimos. ¿Tú entiendes? Y tú tienes que ser un músico muy profesional para hacer eso. No ha tocado, ¿tú entiendes? Por ejemplo, que está Rafa Rosario ahí, que si lo pueden acompañar en el Rompe Cintura o en la Doña del Swing, que si está Fernandito ahí, el mismo Johnny Ventura, ¿tú entiendes? Nosotros tenemos un Johnny Ventura arreglado por Janina Rosado, que es fabuloso. Entonces, para mí, la Bobabán, cuando subimos al escenario, es como si fuéramos un gran homenaje a todos esos grandes compositores. Y aunque yo sé que habemos miembros de 440 ahí, no es un apéndice de 440, no es la banda de Juan Luis sin Juan Luis, porque hay otros músicos que no son de 440 y no tocamos el repertorio de 440, sino que tocamos un abanico de música popular bailable, y tenemos que tocar también, como te digo, muchas veces hay que acompañar a un artista, muchas veces hay que tocar una recesión, muchas veces hay que tocar música de Big Bang, como no ha tocado en bodas, como no ha tocado, por ejemplo, música de Frank Sinatra, vamos a poner, o música de los Beatles, por ejemplo, una vez nos pidieron All You Need Is Love, All You Need Is Love, entonces con una batería o una música de Michael Jackson, van a be starting something, van a be starting something, entonces tú tienes que tener unos músicos que puedan tocar eso, que tú le pongas un papel en la mano y lo toquen, ¿se entiende? Y lo preparen. Entonces no es cualquier músico el que toque una banda como esa, sin ánimo de vanagloria ni nada, sino que deben de ser músicos profesionales y cantantes profesionales, porque de repente tú estás haciendo voces ahí, acompañando a un artista.
Si tú no sabes lo que una tercera, una primera, una segunda, tú estás metido en un lío. Porque de repente los coros no son unísonos siempre. ¿Y cómo es la logística? La logística, ahí tenemos una excelente directora que es Yanina Rosado, un encargado de personal que es Juan de la Cruz, Chocolate. Yo vengo siendo el manager, yo digo que yo soy, yo digo que en La Boba Man yo soy Pedrito Núñez y el Conguero. Sí, y Yanina el Conguero, porque Mujica está tocando muchas veces por mí, que es excelente percusionista. A él no le gusta que yo diga esto, pero toca mejor que yo. Aquí lo puedo decir porque él no está. Pero sí, son excelentes músicos y por lo regular, cuando uno de ellos no puede ir, yo lo trato de sustituirlo por también músicos muy buenos profesionales. Por ejemplo, muchas veces trabajamos con Freddy Valdés, Giovanni González y un sinnúmero de músico tan allá, de músicos siempre profesionales, el mismo Eddie Manuel, Eddie Rafael, que hace voces muchas veces con nosotros, este Rubén Mirabal, cantante de Santiago, el mismo Patricio Bonilla, ha ido a trabajar con nosotros, José Flete, un sinnúmero, Gerson Suero, el mismo Roden Santo ha tocado con nosotros. Y de acuerdo a la cosa, por ejemplo, mira, ahora mismo me pidieron en Samaná, todavía no se ha dado, no hemos firmado un contrato, que quieren una parte que sea rock and roll y otra parte que sea merengue bailable. Pues yo me comuniqué con Luis Payán, y Ana, Félix, y vamos a incorporar, por ejemplo, un baterista, Luis Payán en la guitarra, Ana Feli cantando una canción de rock, si se firma el contrato. Otra cosa con que nosotros no hemos encontrado, que ese mundo era muy informal. Pachi Carrasco, que en paz descanse, decía que qué bueno que nosotros comenzamos a organizar con eso de contrato y eso. La gente se espantaba porque antes todo era de boca. Pero ¿qué pasaba con ese asunto de boca? Que no quedaban las cosas claras, ni con el dinero, ni con lo que iba a pasar. Entonces hay cosas que tienen que estar claras. Por ejemplo, es responsabilidad del cliente si yo te digo a ti que tú no puedes subir a hacer un frente de combo, que por ejemplo hay un regrete de clave, de cables, de monitores, de repente la tarima en el sitio donde estamos es pequeña y se puede caer la gente o se puede derrumbar la tarima porque está sobrecargada de gente. Si tú quieres hacer eso, lo planeamos. Mira, en un momento dado los novios quieren bailar con el frente. No hay ningún problema, porque lo mío es que se sienta bien y que tú me llames otra vez. Yo le digo a mis clientes, el éxito mío es que ustedes digan, wow, cuánto gozamos con La Boba Van. Llámamelo para la fiesta de la tía Hilda. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea que, pero eso es bueno que de parte y parte esté claro. Igual con el dinero, porque después que tú gozaste, el sábado, el lunes, tú no quieres hacer chelito. Es difícil. Es como el dinero de la gente que bebe. Después que se bebió, no quiere pagar. Pues después que la gente bailó y gozó, ay, ahí está Bobadilla llamando. ¿Cuánto llama? Él se le va a pagar. ¿Tú entiendes? Entonces también, además, es muy desagradable que tú tengas una boda y que yo en medio de la boda te vaya a cobrar Don Junior. Por favor, la monedita de los músicos, no. Además, también hay algo que me encanta de la Biblia que dice que el trabajador es merecedor de su salario. Es muy desagradable tú poner a esperar a un músico después que se pasó la noche entera, él tiene sale todo sudado, dio de su tiempo, no se pudo comprometer. Esa es otra cosa, la regla, cuando tú cancelas por lo que sea. Porque un caso de fuerza mayor, se murió un familiar. Claro, tú entiendes. Vino un huracán, vino un desastre, tú entiendes. Y vamos a proponer, por ejemplo, mira, en Santiago una vez pasó el desbordamiento del río Yaque y teníamos una fiesta con la asociación médica, el centro médico de allá, y ellos me llamaron y yo dije, no, un momento, vamos a hacerla cuando ustedes quieran y si aquí está su dinero, si nos vamos a devolver, nos devolvemos. No, mira, vamos a esperar un momento. En medio de un dolor de una ciudad que se desbordó un río y muchísimos muertos, tú no puedes saltar con una fiesta de que aquí estamos gozando a echarle esa vaina a lo demás, ¿no? ¿Tú entiendes? No. Pero si la cosa es tan clara y firmamos un contrato de parte y parte, porque también, ¿tú entiendes?
Lo que yo no quiero tampoco imponerte y que las reglas sean nada más a favor mía. No, también tú tienes tus reglas y tus exigencias. Yo tampoco, como empresa, no puedo venir a cancelarte un día antes porque una gente me llamó y me ofreció más dinero. Hello, ¿qué ha pasado? Ya eso sería una vagamundería, una falta de ética. El otro me ofreció más dinero, pero si ya yo tengo esa fecha comprometida contigo, yo no puedo venderla al otro, al mejor postor. O los inventos, por ejemplo, de coger dos bailes en una noche y uno de repente en la Casa de España y el otro en el country de la Romana. No, y la gente esperándote y tú no has llegado porque tú estás tocando en Casa de España. ¿Tú me entiendes? Y tú sabes bien que tú estás a 2 horas y pico de ahí. Entonces mejor no, tú coges uno de los dos. O arma dos partes y se lo explica al cliente. Mira, podemos hacer esto. Porque también yo creo en eso, cuenta clara, ganan a mitad. Y yo creo que el éxito de la Bobabán también ha sido, primero, que se corre de boca en boca, y segundo, el servicio a la gente, que va más allá de hay que tocar bien, yo creo en eso. Pero también tú estás ofreciendo un servicio, hay una ética. Yo he escuchado de fiesta que hay que registrar y que los bultos de los músicos, porque se llevaron uno cubierto. Por favor, por favor. Gracias a Dios en la Bobabán no pasa nada de eso. Pero me lo han dicho. Y de repente es muy desagradable de que registrar un bulto a la salida de una fiesta y que hayan dicho uno cubierto o dos platos, por favor. ¿Tú me entiendes? Tú te ríes, pero ha pasado. Y de repente nos desacreditamos todito porque un grupito se antojó de hacer ese disparate. Un disparate. Porque vamos a estar claros. Pero bueno. Tú eres un showman. No, no, no. Pero siempre me ha gustado mucho el humor. Y puedo contar algo aquí que desde niño a mí siempre me gustaba bailar. Mi mamá me cuenta y me lo corroboró. Y por ahí tengo una foto que estoy loco por subir y la voy a subir un día de esto. Un día de eso de TVT con Johnny Ventura en un aeropuerto. Yo me encontré con él. Y si por eso siempre valoro mucho el don de gente. Porque Johnny Ventura, yo me encontré con él en un aeropuerto. Todavía 440 no era famoso ni nada, y le pedí tomarme una foto con él, y claro, se la tomó conmigo. Y yo le dije: mire, yo soy hijo de doña Divina Carmona. Se acordó primero, me dijo: sí. Le dije: San Carlos, me dijo: ¿y ya todavía está en Nueva York? Digo: sí, mi mamá vive en Nueva York. Y ella me contaba que usted me daba 25 centavos para que yo le imitara bailando. Eso es verdad. Y él me lo contó y me dijo: sí, en el patio, en la Montequiti 13, nosotros nos reuníamos, Joseito Mateo, Fernando Casado. Fernando Casado estuvo casado con una hermana de crianza de mi mamá. Y ellos se juntaban ahí a hacer noches bohemias y eso. Y me dice: sí, es verdad. Tu mamá, cuando yo se lo conté, mi mamá se ofendió. Le dije: mamá, yo llegué emocionado. Le dije: me encontré en un aeropuerto con Johnny Ventura y me dijo que era verdad lo que tú decías. Y me dijo: ah, o sea que tú dudabas. ¿Tú te crees que yo me inventé eso? Pues déjame decirte que Johnny Ventura visitaba mi casa para que tú lo sepas. Y se reunían en el patio de mi casa, bebían con tu papá. Mi padre fue encargado de ventas de Radio Televisión Dominicana. Y tú sabes que eso era el que era encargado de contratar a los artistas. Mi papá le encantaba ese trabajo porque andaba bebiendo para ir para abajo con los músicos. ¿Tú entiendes? No daba un golpe. Sin desacreditar a mi papá, pero gozaba muchísimo y ese era su trabajo, contratar a artistas. Te puedo contar algo muy lindo de Johnny Ventura y muy edificante. Eso que dicen que él le daba un consejo a cualquiera, es verdad. Johnny Ventura ese día, y nunca se me va a olvidar, me habló de la importancia y de la responsabilidad que teníamos los músicos dominicanos con el merengue. Y sobre todo en esa época cuando Juan Luis Guerra estaba saliendo por el mundo entero. Él me dijo: ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Me dijo: ¿tú estás consciente de la responsabilidad que ustedes tienen encima de llevar el merengue? Y yo hasta ese día no me había dado cuenta del gran peso y de la seriedad que era eso. Que no era solamente tocar eso, sino que nosotros estábamos exportando la música de nosotros al mundo entero, con una dimensión que no se había visto antes, que eran estadios, ¿entiende? Teatros, de todo. O sea, nosotros estábamos de repente llevando el merengue y éramos como los Beatles del merengue en el mundo entero. Eso que nosotros hicimos la venta en Madrid, a nosotros nos dijeron: mira, son los Beatles, que nos llevaron a pie porque no podíamos entrar, porque estaba lleno de gente y con una cadena de guardia nos llevaron
para podernos entrar de la cantidad de gente para vernos, que recuerdo que hubo que sacar dos pantallas con una grúa para que la gente que se quedó afuera del estadio viera el show de nosotros. Fue una cosa del otro mundo. Ahora, para terminar de lo de Showman, a mí siempre me gustó bailar, me gusta bailar. Siempre he sido medio fresco, como quien dice. Y Juan Luis incorporaba y no, muchas veces nos invitaba a hacer detalles en lo que él descansaba. Hicimos varios performances, por ejemplo, Mojica, David Almengó y yo, Mojica y yo, Adalgisa y yo, y hacíamos diferentes performance shows que Juan Luis aprovechaba para cantar, porque, digo, para descansar, porque también es duro, tú llevas un show tú solo, 2 horas y pico, a voz limpia, se te gasta el hierro, ¿tú entiendes? Es así, entonces en esa parte hacíamos unos shows bien interesantes y gozábamos muchísimo. Incluso una vez en Holanda, cuando hacíamos lo de Michael Jackson, me dijo un guardia cruzando un aeropuerto, me llamó, me dice, venga acá, usted el que estaba anoche haciendo lo de Michael Jackson. Y yo dije, sí, me dice, muy ridículo de su parte, pero muy gracioso. Nosotros gozamos mucho. Fue bien interesante esa parte. Y todavía sigue siendo. Y a mí me gusta, yo me gozo lo que hago, de verdad que sí. Ah, para mí, yo te puedo decir que ha sido un gran regalo de Dios y la vida, yo ser parte de 440, porque yo soy fan de 440 y era fan antes de entrar ahí. Y te puedo contar también eso, que una de las personas que me hizo también tomar la decisión de 440, otra de las cosas que se me presentó fue que a mí me dieron una beca en City College para estudiar música. Yo audicioné con Ron Carter, que le llevé a mi ferretería y él me dijo, please, play just one, which one? ¿Cuál es el instrumento que más te gusta? Yo le dije, oh, la tambora. Yo dije, aquí es muy difícil que él me juzgue porque es merengue. Y yo le toqué tambora en el merengue y me dijo, ok. Y pasé la audición. ¿Qué pasa? Yo pasé la audición para entrar a la universidad a estudiar música y me llamó 440 a trabajar simultáneamente. Y simultáneamente con lo de Paul Simon. Y yo le pregunté al decano de la facultad. Yo dije, ¿qué usted haría? Yo quiero saber qué usted haría si a usted lo llama un grupo como 440 y va a entrar a esta escuela. Y me dijo él, yo me iría para 440. Digo, ajá, ¿y por qué usted me dice eso? Y me dice, porque nosotros te vamos a preparar para tú trabajar en un grupo como ese. Y ya ese grupo te llamó. Yo dije, uff, tenía razón. Yo aprendí muchísimo en 440. Incluso a tocar hasta la maraca, quitando. Yo no sabía tocar maraca. Eso yo no lo sabía hacer. Nada de eso. Yo tocaba chéquere y Juan Luis me dijo, mira, aquí yo quiero a una gente que toque maraca. Muy bonito el chéquere. Y yo lo tocaba, había temas que sí lo tocaban, como por ejemplo como el Mar de Amor, que se tocaba. Pero cuando venían los sones y la bachata, que originalmente primero fue maraca antes de ser en guira, incluso tenemos combinaciones que son maraca y guira, me dijo, tú tienes que aprender a tocar maraca aquí. Y yo llegué a Nueva York y le dije a los tigres, enséñeme a tocar maraca, que yo no sé nada de eso. Y aprendí la técnica que tenía Peter Conde Rodríguez, que se le enseñó a Mario Rivera, que es la técnica 1-1. Eso que yo estoy haciendo, eso mismo, pero más rápido. ¿Ok? Eso es. Que son la mano even. Y gracias a Dios me colé, porque si no iba para afuera. ¿Qué te falta por lograr? Uf, mil cosas. Yo diría, pero estoy muy agradecido de Dios y muy conforme. O sea, ¿cómo te digo? Como dice una canción, no, ya yo no busco ganar ninguna carrera, ni de demostrar nada, ni impresionar nada. Y lo que el gran privilegio de tocar en un ministerio de alabanza y de adoración, por ejemplo, en Más que Vencedores, en Iglesia Más que Vencedores, que entré a tocar ahí. Y en Nueva York toco en Times Square Church, junto a grandes músicos como Eddie Montalvo, que es otro percusionista de ahí, el de 440, de Rubén Blades, el de Los Seis del Solar y el de la Fania All Star. Y cuando yo audicioné ahí, a mí me encantó lo que me dijo el jefe de audición, el que me audicionó, que era el baterista, me dijo, no trate de impresionarme, porque aquí nosotros tocamos para Dios, nosotros tocamos para alabar a Dios.
Y a Dios tú no lo vas a impresionar con nada. ¿Con cuál toque tú vas a impresionar a Dios? Y efectivamente, para mí ha sido de gran bendición. He aprendido muchísimo. Y en 440 he aprendido muchísimo. Te puedo contar también que mi primer concierto con 440, yo pensé que me iban a botar. Porque en una canción que se llamaba Elena, yo hice como 1000 efectos, como en los primeros 5 compases. De todo. Y Juan Luis me dijo, no, pero es un efecto. Y yo le dije la verdad, yo le dije, mire, yo estoy muy emocionado de estar aquí en tu grupo. Y yo lo que quería era impresionarte. Yo lo que me dije en la cabeza, si yo toco de todo, este tigre no me va a sacar. Pero cuando vi la grabación, que era un tollo, yo dije, me van a botar. Pero yo le dije la verdad. Y me dijo, no, tú no tienes que impresionarme, no te preocupes. Tú toca tu cosa y toca de corazón. Incluso hay un gran maestro, que era mi compadre, Daniel Ponce, que me dijo, yo te puedo enseñar toda la técnica. Él fue uno de mis maestros de percusión, me enseñó a tocar batá y muchísimos otros instrumentos más. Y él me dijo, yo te puedo enseñar cualquier técnica, pero si tú no pones tu corazón, no sirve de nada. Porque la música es de corazón. Incluso la música clásica, yo pensaba que no, que tú tocabas una partitura, pero mentira, si tú no le pones el amor y el corazón, hasta un cencerro. Por ejemplo, el mismo Juan Luis me decía, no, pero ese toque, si tú lo haces de corazón, tú entiendes, va a salir eso mismo por ahí, y es verdad. Porque con la música tú te estás comunicando, tú estás transmitiendo, de repente tú le estás alimentando el espíritu a otra gente. Y tú no sabes las emociones que tú vas a transmitir a través de lo que tú tocas. Tu momento más difícil. ¿En la música o en la vida? Donde tú quieras. Yo he tenido muchos momentos difíciles. He pasado por momentos muy tristes. Y he tenido también mucha recompensa, he tenido muchas bendiciones, he tenido muchos momentos también muy agradables. ¿Cómo te digo? Pero doy gracias a Dios. Por ejemplo, doy gracias a Dios de que me pudo mostrar el camino. Yo era negado a creer en Dios. Yo era ateo de lo que yo decía. No creía en Dios porque me pasó algo muy engorroso. Como te digo, yo fui monaguillo en la iglesia católica. Desafortunadamente hay mucha falsa gente en el evangelio. Porque uno no puede acusar ninguna denominación, ni la católica, ni la evangélica, ni la pentecostal, ni ninguna. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. Y en mi niñez hubo un diácono que intentó abusar de mí, lo puedo decir, y me sacó del camino. Años más tarde, yo pude descubrir un Dios de amor, donde mamá Sara, que me enseñó el amor de Dios, que Dios no era un ente que andaba con una varita detrás de ti para cada vez que tú te equivocabas darte una pela. Y también el evangelio, que hay un evangelio que se predica mucho, que es el de sujetud pantera. Se va a acabar el mundo mañana temprano, si tú no estás aquí, esto se acabó con todo. Pero dice la palabra misma que no sabemos ni la hora ni el día. Entonces, si no sabemos la hora del día, tú no me puedes decir que pasado mañana a las 5 de la tarde se va a acabar el mundo. ¿Tú entiendes? O sea, por Dios, ¿tú entiendes? Y además vivir con ese temor, que es distinto, el temor a Dios, que es el respeto a Dios, la obediencia. Además, dice que su carga, dice que su yugo no es difícil. Y es un Dios de amor, como un padre o un hijo. ¿Qué padre que un hijo le pidió pan, le dio una piedra? No, como dice la palabra. O que un hijo le pidió pescado y le dio una tabaná. No, un padre amoroso no va a corregir su hijo y va a tratar de que vaya por el buen camino. Pero no le va a dar un estrellón por nada. Aunque hay padres abusivos, pero Dios no es así. Entonces yo aprendí a conocer el amor de Dios y doy muchas gracias a mamá Sara, a los hermanos de Más que Vencedores, a los mismos hermanos de Times Square Church, que me ha mostrado otro camino. Yo viví una vida también muy desordenada en mi juventud y pasé mucho trabajo.
perdí mucho buenos trabajos, te puedo decir, porque la vida mía comenzaba a las 2 de la tarde y la vida es de día, no es por la mañana. Y un día me dijo un compañero de músico, me dijo, Bobadilla, ¿tú no te has preguntado por qué no te llaman en el estudio a grabar? ¿Tú sabes por qué no te llaman a grabar? Porque a las 10 de la mañana, de repente, cuando todo el mundo en el estudio dice, llamen a Bobadilla, dice, ¡ay, él está acostado! Él no va a venir, olvídense de eso. Entonces eso está regado en los estudios, a ti no te llaman a trabajar. Porque yo antes decía, no, porque hay cosas conmigo, a mí no me llaman, nada más llaman a fulano y aparecen, es mentira, no había ninguna, nada. Tú no te levantabas a las 10 y ya eso se regó. ¿Entiendes? Y crea fama y acuéstate a dormir. La fama mía era de irresponsable. E incluso perdí uno de mis mejores trabajos. En Estados Unidos yo tenía un trabajo que ganaba en aquella época $500 a la semana por tocar una hora en un piano bar. Y nada más tocábamos una hora de Bossa Nova Junior. Eso era de 7 a 8 todos los viernes y ya te lo ganaste, $500 en un club, eso, elite de millonario, unos cócteles en sacaíto y adiós. Un día yo llegué a las 7 y 10 y había otro percusionista sentado ahí que lo habían llamado porque allá se aparece rápido. Y la directora de la orquesta, una señora, me acuerdo como ahora me dijo, yo te dije que aquí comenzamos a tocar a las 10, no a las 10 y 5 ni a las 10 y 3. Comenzando a tocar a las 7 de la noche, comenzamos aquí. No 10 minutos después, no 5 después. Y a mí eso se me grabó para siempre. Ese error, yo perdí ese trabajo. Y además se regó eso. Él llega tarde. No lo llamen. Porque también las comunidades se conocen en todos los lados, sea en Nueva York, en Rusia o en Australia. Se conocen, los músicos de Nueva York se conocen, los músicos de Santo Domingo se conocen, todo el mundo, los estudios. Y eso se riega una voz de que tú eres un charlatán y frito like. Pero, gracias a Dios he tratado de enderezar mi camino, tengo una familia. Y te puedo decir que me he ido bien, tanto como en la música como en mi vida personal. He tenido momentos muy tristes, se me ha ido mucha gente muy querida. Pero así también he recibido muy buenas satisfacciones. Tengo amigos increíbles, tengo los mismos amigos de hace más de 20 y 30 años. Y somos como una hermandad. Mis compañeros de 440 te puedo decir que somos como una familia. Y los mismos de la Boba Band, somos como una familia. Y gracias a Dios no he tenido ni un sí ni un no. Tu momento más feliz. ¡Wow! El más de todos. Es que yo he tenido muchos momentos felices, pero hay uno muy especial de todo eso. A mi hijo le dio síndrome de Kawasaki. Y cuando yo leí que el hijo de John Travolta, que era millonario, había muerto de eso, yo comencé a clamar al Señor y yo dije, aquí ni con dinero. Porque si este señor que es millonario no pudo salvar a su hijo comprando la mejor medicina de que tenía acceso a lo que sea, yo aquí esto es un milagro. Y efectivamente sucedió el milagro. Primero apareció toda la medicina, que en ese momento yo no tenía ni uno. Así mismo fue, por arte de más, por una bendición del Señor, se conjugó todo. Yo estaba fuera del país. Todo apareció, todo se resolvió. Estuvo en las mejores manos de la doctora Leticia Vargas de Selman, tía Leti, como nosotros le decimos. El diagnóstico fue a tiempo, todo fue muy a tiempo. Y cuando lo llevamos a Miami, incluso por la misma recomendación de la doctora, para escuchar una segunda voz, después que aquí se había resuelto todo, en Miami me dijeron, tráigalo dentro de 3 años, que el niño no tiene secuela ni tiene nada. Y para mí eso fue como el mayor regalo, ¿por qué? Porque el niño tenía 4 años en esa época, estaba expuesto a un paro cardíaco en cualquier momento, porque le podía afectar la coronaria. Y eso era, yo dije, se me va a morir en cualquier momento el muchacho. Y para mí fue como un regalo de Dios, como, uff, no tiene nada. Eso es mayor que dinero, mayor que cualquier aplauso. Pero he recibido muy momentos muy felices. Como te puedo decir, 440, como te puedo decir, muchísimos otros lados. He recibido
satisfacciones. Por ejemplo, me ha tocado predicar la palabra de Dios. Y haciendo chistes y eso, una vez me encontré con una señora que me dijo, yo le quiero dar las gracias a usted. Usted no sabe lo que usted ha sido una persona de mucha bendición en mi vida. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, usted dio una charla una vez en Más que Vencedores y yo compré ese cassette. Y yo, y la charla se llama No te rindas, donde usted exhorta y habla del gozo del Señor, que es su fortaleza. Yo me quedé de una sola pieza cuando esta mujer me vino en la calle, me encontró saliendo yo del conservatorio ahí en la Bolívar, me acuerdo como ahora. Estábamos en unos ensayos, creo que para el Festival Cataray precisamente, estábamos en unos ensayos con Eddie Sánchez, Guarione Aquino, David Almengó, creo que Felle Vega, el mismo sobrino de Cataray, Nicky Cataray, que estuvo con nosotros ahí, Luis Mojica y todo eso. Ese festival lo organizaba Guy Frometa. Y creo que estábamos en un ensayo. Yo salí y me encontré con esa señora. Yo creo que salí a coger un carro público o esperé un taxi, algo así. Y esa señora me contó eso y me dijo que ella sufría de depresión e iba al psiquiatra. Y ella comenzó a escuchar esa prédica y ese cassette. Y de repente, eso fue una bendición tan grande que el médico le quitó las pastillas y ella dejó de ir al psiquiatra y no sufrió más nunca de depresión. Ella me dice que ella se reía cantidad con eso y que comenzó a aprender a tener gozo. Pero es un gozo que no es de reírte de un chiste, porque uno se ríe de un chiste y ya pasó. Es un gozo interno que solamente lo da el Espíritu Santo, solamente se lo puede dar a Dios. Como una paz que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nada más te lo da Dios. Eso no es una paz de que tú te sentaste con un coco de agua frente a una playa y ya después que pasó eso, ya. Por la noche cuando te acostaste volviste a la misma inquietud. Pero no, hay una paz interior que solamente te lo da Dios. Pues ella recibió ese gozo y ella dice que fue a través de esa charla que yo pude dar. Pues doy gracias a Dios. Fui altamente usado. Yo no tenía la más mínima idea de que yo iba a ser usado de esa manera, pero Dios, como quien dice, usó una piedra, usó un gallo con Pedro. Dios usa lo que sea, mandó a buscar un burro para montar a Jesucristo. O sea, que me use a mí, doy muchas gracias. Y esto te puedo decir que han sido cosas muy especiales en mi vida, que me han pasado. Gracias. Gracias a ti. Y espero que siga adelante con este proyecto que me parece muy interesante. Aunque tú no lo creas, yo soy fan tuyo. Me encanta lo de Alfarero. Me encantó un premio que le diste a Yapo. Porque aquí ese tipo de reconocimiento no es muy usual. Tenemos un Cassandra, pero no tenemos un premio a músicos así. Por ejemplo, no tenemos un premio a un tamborero, no tenemos un premio a un guidero, no tenemos un premio a un conguero, a uno que toca cencerro. ¿Entiendes? El del cencerro, no le decimos cencerrista. ¿Tú entiendes? El violinista le decimos violinista, no le decimos el violinero. Por ejemplo, el pianista le decimos pianista, no le decimos pianero. No quiero decir que hay discriminación, pero son instrumentos que percusión menor, por ejemplo, porque en la percusión clásica se llama percusión menor. Pero no porque sean de inferior calidad. Un percusionista clásico tiene que estudiar igualito que estudia el del violín. Tiene que pasarse muchísimos años. Por ejemplo, con el vibráfono yo he descubierto que tengo que estudiar muchísimo. No solo escala, sino también digitación. Y tengo que aprender a hacer triple y doble y leer corché y semicorché y de todo. Y regulaciones y modular, ¿tú entiendes? Y de todo. O sea que es bien amplio. Incluso con esto mismo uno aprende. ¿Tú entiendes? O sea, es muy amplio. Y doy muchas gracias. Para mí esta carrera es muy bonita, como siempre digo. Incentivo a todos los percusionistas a seguir adelante, a no parar en sus sueños. Porque para mí ha sido de gran satisfacción y yo toco aunque sea en mi casa. Por ejemplo, ahora en la pandemia dejamos de tocar y yo seguía tocando en mi casa. ¿Entiendes? Y el aplauso era de mis hijos. Antes de que termine, me pasó una cosa muy increíble, incluso en la ciudad de Nueva York, que esto es muy difícil que pase. Y para mí es un regalo de Dios. Un día yo estaba practicando y me tocaron a la puerta, tan, 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 los vecinos. Yo dije, me van a dar un complaint, se van a regar, se van a quejar de mí, que por favor. Ya yo, eso era lo que yo tenía en la mente. Le hablo,
Y buenas, vecino, buenas tardes. Yo por regular practico en las tardes. No practico nunca de noche ni temprano en la mañana. Por si hay gente que durmió, tiene un trabajo de noche, se está levantando temprano, tú no entras con el kitipum. Y el vecino me dice, yo quiero darle las gracias y decirle que qué lindo eso que usted practica, siga practicando. Mi esposa y yo estábamos bailando ahí arriba. Yo dije, aleluya, gloria a Dios, eso es el vecino de arriba, me falta el de abajo. Y para mí eso es un regalo, porque imagínate tú, en una ciudad como esa, donde todo el mundo se queja de todo, una ciudad que todo el mundo vive también un rush de vida y con muchos problemas. De repente, que tú estabas practicando y el vecino de al lado estaba bailando un merengue que tú estabas practicando y tú lo que estabas haciendo era pa-cum-pa-pa-cum-pilín en una conga, ¿tú entiendes? Tú dices, wow, mira qué chévere. Gracias por este regalo. Suscríbete, comenta y comparte.